buenos días, bienvenidas otra vez a otro nuevo video, Vlogmas. Hoy es el primer dominguito del mes, así que, bueno, pues el día de hoy les voy a estar respondiendo sus preguntas que me hicieron a través de Instagram y por primera vez Snapchat. Si alguien me mandó un snap por acá, los voy a enseñar, así que, ay, no sé, nunca. Tengo muchos mensajes ahorita que no los he abierto, así que estoy como que ansiosa para abrirlos, pero déjame, coloco mis anteojos y empecemos con el video. Ok, vamos a empezar con Snapchat primero, ya que pues es la primera vez que hago, que pido que me hagan preguntas por ahí. Vamos a empezar. Me pregunta Karina Gutiérrez, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 25 años ya, así que ya le voy pegando a los 30. 25 años y los cumplí en septiembre, así que cumplo 26 en el próximo año, 4 de septiembre. ¿Tienes alguna rutina de piel? Porque tu piel siempre se ve flawless, o sea que se ve siempre bonita. Y no, no tengo ninguna rutina, yo me lavo nada más con jabón. El jabón que ahorita estoy usando es el Zest, así que no uso nada, para nada especial en mi cara. Y me quito mi maquillaje con el Garnier Micellar Water y eso es todo. Ariel, turn off the TV. ¿Con quién vas a pasar Navidad, sola o con tus suegros? Creo que esa fue una de las preguntas más hechas en Instagram también. Había para pasar con mi suegra, de hecho ella está planeando Navidad desde el año pasado, así que sí, lo voy a pasar allá, no lo voy a pasar sola, claro que no. Viviana Zarate, hola amiga, ella me pregunta, ¿te gustaría tatuarte alguna vez? En realidad yo nunca he tenido como un tatuaje en mente, nunca se me ha ocurrido hacerme ningún tipo de tatuaje. No hay nada que me guste lo suficientemente para ponérmelo en mi piel así como permanentemente. Y por eso ahorita que le estoy respondiendo la pregunta, no, por el momento no pienso tatuarme así que digamos. Me da miedo el dolor, no sé. Oh, ok, Esmeralda pregunta, ¿cómo se siente con tu esposo de que no es su papá de Bombón y cómo fue al principio la razón de mi pregunta? Porque soy soltera y me da miedo empezar una relación porque tengo miedo de cómo reaccionan mis bebés y mi futuro novio. I love you, God bless. Así que mucho cariño y saludos para ti, chica. Bendiciones. En realidad no es tan difícil. Yo tan siquiera nunca pues traje hombres alrededor de mi hija. Es algo que nunca quise hacer, ¿verdad? Y pues Jordan la conoció porque yo, la verdad, yo le introduje a Bombón a mi novio. Decir, este es mi novio, mi boyfriend, le dije, porque yo me miraba con él, ¿verdad? Los dos, nosotros dos tuvimos esa plática. Y pues él no se siente para nada mal, es una experiencia para él que está como siendo por primera vez padre también. O sea, él nunca ha estado alrededor de niños, así que ahorita está aprendiendo, que lamentablemente porque se ha tenido que ir, ¿verdad? No ha podido establecer conexión con Bombón ni con el bebé, porque pues no está. Y el poquito que estuvo el bebé pues está muy chiquito para tener esa conexión. Eso es lo que él dice ahorita, pues no ha establecido esa conexión con el bebé aún. Y cuando regrese pues ya no se va a tener que ir para nada. Y vamos a pues establecer esa conexión. Él quiere jugar básquetbol con Bombón. O sea, quiere hacer cosas. Este tiempo que estuvo él aquí, la verdad que fue súper estresante. No pasamos tiempo mucho como pareja. Y con el bebé nuevo, con todos los cambios, se nos vino todo, ¿verdad? Pero superamos todas las dificultades, todo lo que se nos vino a la vida y estamos bien. Así que esta vez que regrese, de verdad que él, como dice, quiere jugar básquetbol con Bombón, quiere hacer cosas para establecer como esa relación de padre e hija, ¿verdad? Porque, como les digo, es difícil porque él ha estado fuera mucho, mucho tiempo. Y en realidad nada más este año estuvo aquí con nosotros 4 meses y se tuvo que ir. Y esos 4 meses nos casamos, nos comprometimos, nos casamos, empezamos a vivir juntos, el bebé nuevo, todo, ¿verdad? Así que no hemos tenido ese tiempo, pero la verdad no está mal, mal de que no sea su hija biológica. Eso para él no importa, ya que también él tiene un padrastro. Tu hija llama a Jordan papi. Bombón a veces le dice Jordan, a veces le dice papá, todo depende. Y como les digo, ella, esa es su decisión de ella. Si ella le quiere decir daddy, a veces le dice, a veces no. Así que como ella quiera. El doctor que te va a operar no te dijo que tenías poco tiempo posparto. Para nada, porque yo me voy a operar para finales del año que viene. Así que
mi cirugía está para el otro año, no, no ahorita. Así que no, no. Yo ya tengo 5 meses posparto y para ese entonces voy a tener 1 año y medio. ¿Cómo te sientes sin tu amorcito? La verdad que bastante triste. Hoy estuve arreglando todo lo de Bombón para su cumpleaños y es difícil sentir entusiasmo porque no está aquí, ¿verdad? Y me da tristeza que pues otra vez no esté aquí en estas fechas. ¿A qué te gustaría que se dedicara tu hijo cuando sea mayor? En realidad no tengo ningún como que quiero que sea algo. Con tal de que trabaje y sea autosuficiente es genial para mí. No tienen que ser abogados, doctores, para nada. Eso no. No creo que ¿cómo les puedo decir? No, el éxito no te define por el trabajo que tienes. Cuando bautizaron a bebé Jordan, ¿cuándo bautizaron? De hecho, no lo vamos a bautizar. Mi hija tampoco está bautizada y pues ambos, yo y él, no creemos en el bautizo cuando son niños. Así que no. Ya no se visitan con tu suegra. Esas son muchas de las cosas que personas piensan que estoy alejada de mi suegra o que no nos llevamos bien. Para nada, si ella me ha visitado, ella me trae aguas y todo eso. La cosa es que ella no vive cerca de mí. Ella vive más retirado. O sea, ella vive retiradito con tráfico, se viene haciendo unas 3 horas. Así que no, no, no me ha venido a, no, por eso es que no nos visitamos y por eso que yo no voy a su casa. Ella no vive aquí nada más. Recuerden que Jordan no es de Fresno. Él es de Stockton. Y pues su mamá también trabaja, o sea, es una señora pues también joven, no, no tiene ese tiempo, ¿verdad? Tiene que estar en su trabajo, pero sí me viene a visitar cada 2 semanas y me trae aguas, cosas que yo necesito, me va a traer comida y ella la compra y todo y ella nada más me la deja acá y pasa tiempo con los niños. O sea, yo no estoy alejada de ella, simplemente no me gusta grabar esos momentos porque, les voy a ser sinceros, cada vez que yo grabo a ella o cada vez que me ven con ella o ven que yo hago un detalle para ella o ella me hace un detalle para mí, la gente mucho me dice que la quiero más a ella porque según tiene dinero y porque ella es gringa. Y la verdad que no, la única razón por cual yo me llevo con ella y soy buena persona con ella es porque también ella es buena persona conmigo. No le puedo desear mal a la mamá de mi esposo porque pues ella no me desea mal a mí. Es muy buena señora y a ver, la verdad que a mí sí me da un poquito de disgusto porque quieren comparar a mi madre con la mamá de Jordan y comparar el amor que les tengo, ¿verdad? Yo digo, no se debe de hacer eso porque pues lamentablemente cuando ella viene yo no quiero grabar, no me siento a gusto por el mismo hecho de que me da un poquito de tristeza leer comentarios o que le vayan a comentar, especialmente a mi madre. Que me lo hagan a mí no me duele, pero que se lo vayan a hacer a mi madre diciéndole que tu hija no te quiere, que tu hija te desprecia, tu hija te hace menos porque quiere más a su suegra gringa, tu hija ya se cree gringa. ¿Yo cuándo me voy a creer gringa? Con esta piel yo nunca voy a ser gringa y yo estoy feliz con lo que soy. Y lamentablemente hay personas que sí piensan que una persona por ser anglosajona vale más que uno. Yo no soy esa persona. Yo me llevo bien con la suegra, no porque ella vale más que yo, sino porque, hello, ella se lleva bien conmigo, entallamos las dos muy bien, tenemos buenas pláticas y ella me ha dado su confianza y yo le he dado mi confianza, pero en realidad sí, me da un poquito de desánimo sacar la cámara cuando ella está aquí ayudándome, ¿verdad? Porque van a decir que a mi suegra la tengo aquí y a mi madre no. ¿Me entienden? Y es un poquito así. Por eso es que para evitar ese tipo de comentarios, yo mejor reservo y yo sé que ella me viene a visitar a mí, yo sé que mi suegra me quiere a mí. ¿Para qué necesito comprobarle al mundo que mírenla, ahí está, mírenla? ¿Me entienden? Yo sé lo que pasa. O sea, yo no solamente demuestro un poquito de mi tiempo acá en YouTube, no estoy poniendo absolutamente todo, ¿verdad? Pero sí, ella ha venido, ella está bien. De hecho, cuando mi mamá se estaba yendo de acá, mi suegra iba entrando y así pasa, ¿verdad? Mi suegra no, no es una mala persona y yo no le puedo tener como, no hay ninguna, no hay ningún tipo de problema entre ella y yo. Nos llevamos súper bien, su esposo igualmente, así que todo está a la perfección. Texteamos casi cada día, un día sí, un día, un día, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Así que estamos bien así. Dice Franceschi, dice, mi pregunta es, ¿cómo tú haces para tener unas energías terribles para poder hacer videos y bregar con tus hijos? Te felicito mucho y feliz Navidad para ti y tu familia. Muchas gracias, feliz Navidad para ti en adelantado. La verdad que pues a mí es el simple hecho de que a mí no me gusta estar estancada.
Yo soy una persona que no porque yo tenga marido voy a decir, oh, ya me va a resolver la vida. No, yo soy una persona que siempre está pensando plan A, plan B y plan C. Así soy yo, siempre he sido así y creo que nunca puedo cambiar, ¿verdad? A mí me gusta estar haciendo cosas nuevas, me gusta saber de que me va a llegar un cheque a mí para mí cada mes. O sea, ese es mi motivación y me gusta ponerle un buen ejemplo a mi hija para que cuando ella esté grande, pues sepa que el hecho de ser mujer no significa que te tienes que andar ahí nada más quedando estancada en la vida, para nada. Tienes que echarle ganas porque solamente echando solamente echándole ganas van a venir buenas cosas a tu vida, ¿verdad? Sentada nunca te va a llegar nada. Dice que aunque soy hombre, ok, saludos amigo. ¿Qué vas a pedir de regalo para ti en esta Navidad? Lo único que le pido de regalo es más salud para mí y para todos mis seres queridos. Eso es. ¿Ya cuánto pesa Baby Jordan? Antes pesaba 15 libras, así que yo estoy segura que ya pesa unas 18 libras porque pues ya pasó tiempo. Bombón cree en Santa. Sí, ella aún cree en Santa, ella vive en La La Land, así que ella es muy imaginación, tiene mucha imaginación. Y dice otra, Patricia Galván, ¿ya tienen los padrinos de Baby Jordan para su bautizo? No, porque no lo vamos a bautizar. Nosotros no creemos en el bautizo cuando son niños. Y como les digo, mi hija nunca fue bautizada y no está bautizada. Dice, ¿es mi imaginación o te veo alejada de la familia de tu esposo? Me encanta tu fortaleza y amor de mamá. Gracias, Gabriela. Y no, no estoy alejada de la familia de mi esposo. De hecho, la familia de mi esposo es muy, muy, muy... es muy chiquita, que en realidad solamente consiste de su madre y sus papás. O sea, sus papás de él y... sus tías me han querido conocer, ¿verdad? Me han, dicho que me quieren conocer y todo eso, pero sí están algo lejecitos y con Jordan que se ha tenido que ir, pues no le ha dado tiempo a arreglar algo, pero sí ellas quieren conocerme, algunas de sus tías, pero son buena gente y todo, le dan like a mis cosas y no critican y no juzgan, ni porque me siente mal. Otra pregunta es, ¿cómo haces que tu relación funcione? Y te voy a contar algo, yo también estoy conociendo un muchacho así, él también trabaja en la Fuerza Armada, pero él no ha salido de la base y me dice que yo ayude, pero no sé, amiga, ¿qué tú piensas? Una de las cosas es que usualmente, no sé, yo no soy experta militar, así que, pero usualmente cuando ellos se unen al ejército de Estados Unidos, cualquier rama, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquiera de las ramas, ellos al principio son bajo rango, algo así, y ellos usualmente viven en las barracas y tienen que quedarse ahí cierto tiempo hasta que uno se casen o llegue a un nivel, o sea, los únicos que no viven en las barracas son los hombres casados. Y pues Jordan aguantó todo el tiempo en las barracas hasta que él se volvió, dice, un E4 o un E5, algo así, un E5, E4. Y él se pudo, pues, tener su propio apartamento. Así que muchos hombres de ellos sí se casan con tal de que se tengan que salir de las barracas. Como que lo usan para que se salgan de las barracas. Y eso, pues, no está bien. Por eso no sé qué significa que él te pide ayuda. Porque no lo puedes ayudar al menos que te cases con él legalmente. Pero eso no sería bien, ¿verdad? Porque solamente se estuvieran casando para que le dieran a él vivienda y se sale de las barracas. Pero... no lo mandes nunca dinero a ningún hombre, ni porque lo conozcas en persona, ni porque lo conozcas a través de internet, especialmente si nunca lo has visto. Pero en general no le des dinero a ningún hombre. Y bueno, pues amigas, esas son todas las preguntas que ustedes me dejaron. Muchísimas gracias a todas de ustedes que se atrevieron a preguntar. Las veo hasta el próximo video. Adiós.